que está a tu lado y dile: la presencia de Dios está en este lugar.
Qué mejor día de empezar la semana con adorando y cantándole y danzándole a nuestro Dios. Mientras cantábamos, se me venían a la mente diferentes hermanos que han pasado por pruebas, pero como dice la canción, Jehová es mi guerrero. La batalla no es mía, sino es del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Désele aplauso bien fuerte al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Puede tomar su lugar, hermano. Los que nos están viendo por cualquier medio de comunicación, vente a la iglesia Cristo Viene. Cuando andes por acá, por Houston, la bendición que Dios tiene para ti es increíble. Espera lo que Dios tiene para ti hoy en este día. Aleluya, vamos a seguir honrando a nuestro Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 13 al 14. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estará apareciendo en su pantalla y dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Verso 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. En este día estaré tocando solamente una porción al final del capítulo 34. Estaré tocando y en ella me estaré concentrando un poco. Solamente haré un recuento de lo que se encuentra entre los capítulos 32. Y hablaré de una de las cosas que ha creado bastante dificultad o conflicto o mala interpretación entre las doctrinas más crecientes evangélicas que existen en nuestra región. No es usual que yo hable de doctrina acá, sino más bien de la palabra de Dios, que en ella existe doctrina. Pero en este día estaré hablando un poco de doctrina, porque es importante para que los creyentes, principalmente aquellos que hace poco recibieron a Cristo, están sirviendo al Señor, sepan con respecto de cuál es la posición que la fe que practica, en qué posición se encuentra más bien la fe que él o ella practican o creen. Y en este momento, ¿verdad?, solamente voy a mencionar algunas cosas. Moisés, para este día, para este tiempo, sube al monte Sinaí, como lo habíamos hablado el domingo pasado, donde está con el Señor 40 días y 40 noches, y donde recibe de parte de nuestro Dios los 5 libros de la ley, a los que se les conoce como el Torah. Los 5 libros de la ley, donde se encuentra la ley de Dios dada a Moisés, donde se encuentran todos los 613 mandamientos y las recomendaciones que Dios le da a Moisés que le diga al pueblo. Pero viendo el pueblo que Moisés tardaba, después de 40 días y 40 noches, viendo este pueblo, se aproximan al sumo sacerdote Aarón y le dicen y le piden que les haga un Dios. Que les haga un Dios, porque este Moisés que lo sacó de la tierra de Egipto no sabe ni qué le habrá pasado. Y Aarón les dice: bueno, que las mujeres se quiten los aretes, o que se quiten los aretes de los oídos, y que me los traigan todos los aretes de oro, etcétera, etcétera. Y se los quitan y los traen a Aarón. Y Aarón hace un toro de oro con los aretes, con el oro que estos le habían traído. Y el pueblo, en esta ocasión, es increíble, pero han transcurrido varias cosas, un año de diferentes manifestaciones gloriosas de nuestro Dios, donde destruye al pueblo de Egipto a través de las plagas y a través de los extraordinarios milagros que acontecieron en Egipto a favor de Israel y sobre el juicio, o el juicio que trajo Dios sobre Egipto. Y luego el cruce del Mar Rojo, la manifestación de darles pan, en este caso maná, carne, etcétera, agua de la piedra. Todo lo que ha acontecido, que hemos estado estudiando, caminando, marchando con Israel a la tierra prometida. Pero en esta ocasión, después que le pidieron a Aarón, el sumo sacerdote, que les hiciera un toro, o les hiciera un Dios, quien les hizo un toro de oro, entonces hace una celebración. Una celebración que manifiesta prácticas paganas y de una celebración depravada, según si usted lee otros escritos.
Pero es increíble que la única ocasión que este pueblo se alegró y se gozó en fiesta fue después que Aarón les hizo un becerro de oro. ¿No es increíble? Por ninguna de las otras manifestaciones de Dios se alegraban, antes se estaban quejando continuamente. Ahora, en el mismo, al mismo instante, mientras este pueblo se desenfrena en una forma de locura o alocadamente en la fiesta celebrando al becerro de oro, Moisés todavía se encuentra ya con Dios en el monte santo, arriba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Y Dios le dice a Moisés: ahora desciende, porque mira, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha desenfrenado. Le dice Dios a Moisés: Moisés, desciende del monte y con las tablas, y la escritura dice, escritas con el dedo de Dios, por un lado y por otro. Y al ver la locura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, desenfrenado en la orgía, Moisés toma las tablas al borde del monte y las quiebra. Y Moisés se enoja o se irrita en una forma, pues, como usted se ha de imaginar. Y el primer, vamos a ir mover que Moisés hace, o la primera decisión que toma, es ir con su hermano a quien había dejado de encargado, su hermano Aarón, que era unos 6 años mayor que él. Aarón tiene para ese tiempo unos 87 años de edad. Y en el capítulo 32, todo esto que le mencioné está en los capítulos del 24 al 32. En el capítulo 32 vamos a encontrar un versículo donde Moisés se dirige a Aarón y le dijo: Moisés, Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que te ha traído sobre, que ha traído sobre él tan gran pecado? Ahora, este hombre le va a contestar a Moisés, y en la respuesta yo noto una de dos cosas que Aarón pudo haber pensado al responderle a Moisés. La primera puede ser que asumía que Moisés era un hombre muy ignorante para expresarse de la forma que lo hizo. O la otra era que un milagro había acontecido. Usted va a deducir por su propia interpretación al leer el versículo 24 del capítulo 32. Le responde Aarón, después de haberles pedido el oro que de los aretes, dice, y me lo dieron. Esto es hablando de los versículos anteriores. Me dieron el oro, me trajeron los aretes, me dieron el oro, y luego dice, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Algo está, la excusa de Aarón sobrepasa el entendimiento. Algo hay aquí. Aarón, un hombre inteligente, un hombre sabio, Dios lo eligió. Es más, Dios le dijo a Moisés que era el que iba a hablar por él, iba a hablar en lugar de Dios, la palabra, o más bien iba a hablar en lugar de Moisés las palabras de Dios. Era un hombre de mucha palabra. Moisés mismo lo había pedido a Dios: mira que mi hermano Aarón, pues él es bueno en palabras, está muy capacitado. Y este Aarón le dice a Moisés, para excusarse, pues les pedí el oro de los aretes que traían en las orejas y me lo trajeron, lo tomé, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué le parece de la excusa? Déjeme decirle que a veces que los cristianos se excusan con algunas de estas formas tan baratas y no tienen ninguna sabiduría, ninguna lógica, y es trágico que el pueblo de Dios a veces piense de esta manera. Moisés, después de escuchar este reporte de Aarón, llama a las tribus y les dice: miren, los que estén por Jehová, vénganse a mi lado, y los que no, pues quédense allá. Y dice la historia bíblica que se movió toda la tribu de Leví, se movió al lado de Moisés, empuñaron las espadas y entonces arremitieron contra todas las otras 11 tribus y mataron 3,000 hombres. Y la Biblia más adelante dice que Dios los hirió. Realmente las personas que murieron era porque Dios puso en la mano de estos varones de Leví, hijos de Leví, para matar, y murieron 3,000 hombres. Qué mortandad tan gigantesca de una congregación, ¿no lo considera usted así? Por una acción tan totalmente que no tenía ninguna conexión con las cosas que ya para este tiempo debían haber aprendido de Dios. Ahora, esto nos lleva a que Moisés regrese al monte.
Y ahí es donde vamos a hablar del versículo que les he dicho que, o al mencionar, les mencioné al principio, que trae un poco de contradicción o ha tenido controversia en las doctrinas más crecientes del el pueblo evangélico, a las cuales usted y yo pertenecemos, a una de ellas. Así que no es para hablar mal de la doctrina, sino para hablar mal de algunas, o hablar mal de la organización, sino de las de algunas doctrinas que nosotros sin darnos cuenta arrastramos. Y lo voy a mencionar para que no vaya a usted a malinterpretar que estoy tratando de hablar mal de una organización. No es así, sino es lo que Dios dice. Queremos conocer lo que Dios dice. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 31, la palabra de nuestro Dios sigue de esta manera, o prosigue de esta manera. Moisés retornando a Dios, al Monte Santo, donde va a estar otros 40 días y 40 noches. En total va a ser 80 días y 80 noches. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se enteró de que Dios estaba ya preparado para destruir al pueblo, porque el pueblo allá en la fiesta que tenían, la orgía que tenían, allá estaban diciendo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y les mostraban al becerro de oro, al toro de oro. Y entonces Moisés, cuando va regresando hacia el Monte Santo, de seguro que tuvo la convicción de que Dios estaba para destruirlos. Y más bien Dios se lo va a decir: miraste a un lado, los voy a exterminar a todos, y de ti voy a levantar un pueblo numeroso, una nación fuerte, una nación que me sirva. Moisés interviene a favor del pueblo. De estos pastores es los que las congregaciones debieron de tener, pero de estos hombres la Biblia nos afirma, nos asegura que no hay otro en toda la tierra, porque el mismo Dios dice que no hay otro hombre tan humilde como Moisés. ¿Sí? Pero bueno, ellos disfrutaron el liderazgo de este hombre tan que estaba totalmente entregado al servicio de la congregación, y su comunión con Dios era íntima. Le dice Dios, Moisés a Dios, y es unas expresiones muy fuertes: que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí es donde entra la situación de la doctrina que ha sido de controversia. Y para antes de hablarlo, yo le voy a mencionar algo para que no vaya a malinterpretar lo que quiero compartir. Yo nací de nuevo en la iglesia bautista. Yo acepté a Cristo en la iglesia bautista. Ahí fui creciendo. Después, por el mover del Espíritu Santo, fui bautizado en el Espíritu Santo. Entonces me moví a las asambleas, a lo cual viene siendo la línea de las iglesias de Pentecostés. Ahora, voy a mencionar una para que pueda entender la otra. Las iglesias Pentecostés, con la cual me adherí, a la cual pertenecemos, tienen una doctrina que para mí personalmente es muy errónea, no tiene nada que ver con las escrituras. Y es esta: de que si una persona no habla en lenguas, no podrá entrar al cielo. Y eso es totalmente erróneo. Erróneo. Y estoy hablando de la propia doctrina nuestra, a lo cual yo no comparto, ni ustedes tampoco. Porque no se llega al cielo porque la persona habla en lenguas, porque la persona salte o dance, porque la persona predique mucho. Se llega al cielo por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. El que hable en lenguas, el que pueda, Dios lo use para hacer milagros, todas cosas, gloria a Dios, todo es un regalo de Dios, son regalos de Dios. Pero ahora voy a hablar también de la iglesia en la cual yo crecí, en la iglesia bautista. Tienen esta idea o esta práctica o esta doctrina que van transmitiendo, y ha sido una doctrina errónea desde el inicio, influenciada por un hombre llamado John Calvin, que existió en los años 1000, nació en el año 1509, murió en el año 1564, que dice, vivió algunos 50 y algo de años por ahí, 50, creo yo, algunos 59 años por ahí. John Calvin era un sacerdote católico, era un teólogo católico que se convirtió al Señor de igual manera como lo hizo Martín Lutero. Martín Lutero era alemán, John Calvin era francés,
un teólogo, buenos estos hombres. Estos hombres fueron los reformadores de la iglesia, los que nos han nos ayudaron a nosotros, a las nuevas generaciones, a conocer la palabra del Señor, a creer en las escrituras, que era el legado que Dios nos ha dado y nos lo establecieron como la ley suprema aquí en la tierra, ¿sí? De manera que esos hombres, siempre que los recordemos, demos gracias a nuestro Dios por ellos. Pero cada uno de ellos traía sus propias influencias. Y la influencia de John Calvin fue esta: de que después que una persona nace de nuevo, haga lo que haga, viva como viva, practique lo que practique, crea lo que crea, no se extravía, no se pierde. La persona, ya después de haber nacido de nuevo, esa persona puede caminar y andar con el diablo y la misma cosa. Eso no es cierto. El error que cometen es esto: olvidarse de que el Dios a quien usted y yo sirvemos, nos lo dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, nos lo dice en el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 8, nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Déselo fuerte, nuestro Dios no cambia. 1,000 años, 3,000 años, 5,000 años no es nada para Dios. Dios no cambia. De manera que el juicio de Dios, y esto lo va a leer en el versículo que vamos a leer en un momento, Dios va a responderle a Moisés: nuestro Dios no cambia. Así que las enseñanzas en este día para nuestro pueblo que practica la doctrina Pentecostés deben entender eso, que la vida, la salvación es un regalo gratuito de nuestro Señor y no está atado a ninguna manifestación de milagros o gloriosa. Está atada a la cruz del Calvario. Y esto es para los pentecostés, para los bautistas y para cualquier otra doctrina que predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bendiga al Señor si lo desea en su corazón. Vamos a encontrar la respuesta de nuestro Señor dada a Moisés en el capítulo 32, en el versículo 32, 33. Dice así: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este que raeré yo de mi libro. Los que están en esta doctrina de que dicen ya después no hay problema, afirman de que este versículo es del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Y sabemos por el del Nuevo Testamento que el libro que Moisés se refería es el libro del Cordero, el libro de la vida, ¿sí? Mi consejo a las personas que están en esa posición es que no se involucren en el pecado, que no vivan en pecado, y estaremos leyendo algunos versículos que el Señor nos recomienda. El Señor le responde a Moisés, dice: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. No se vaya a asustar, digo, entonces si cometemos un pecado el Señor nos va a raer. No. Está hablando de un pecado mortal. Hay tres pecados mortales por los cuales dice Juan: les digo que ni oréis ni pidáis a Dios. Los tres pecados por los cuales la Biblia nos informa que ni le pidamos a Dios es el pecado que se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que habló nuestro Señor Jesucristo. El otro pecado es de los cuales habló Pablo, que dice: el que se ha reprobado, al menos que esté reprobado, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. O el tercero es que nosotros, el creyente, niegue a Jesucristo. Después de haberse convertido, que niegue a Jesús. Llegue un momento en que niegue a Jesús. Por estos tres pecados nos dice el Señor: ni pidáis, porque el Señor no lo va a conceder. Hebreos capítulo 6 versículo 1 en adelante. Ya no va a haber otro sacrificio para nosotros. Ahora Dios le está diciendo aquí que aquellos que pecaren de esta manera, claro, ya lo encontramos más información más adelante. Dice, ahora Dios le dice a Moisés: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y le va a dar una aclaración aquí que nos debe de llamar la atención también. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, aquellos que pecaren contra mí. Es esta misma expresión que está usando Dios aquí, similar a la que usó nuestro Señor Jesucristo cuando da la historia, o está dando la parábola del trigo y la cizaña. Dios le está diciendo aquí: al día del juicio llévalos a la tierra prometida, y en el día que yo tenga que juzgarlos, al final de la historia, yo voy a juzgar a aquellos que pecaron contra mí. Cuando Cristo está hablando del trigo y la cizaña, está hablando de una historia de un hombre que tenía en su campo sus servidores, y que los envió a sembrar buena semilla. Llega un momento en que vinieron sus servidores y le dicen: Señor,
al último lo refiere con los ángeles. ¿Por qué hay mala simiente o mala planta entre la buena semilla? Y él le responde: un enemigo vino de noche y sembró cizaña en mi campo. Entonces dice, dando un simbolismo de los ángeles: entonces quieres que vayamos y la arranquemos, arranquemos la semilla mala, la planta mala. Y Dios le responde, en este caso simbolismo de Dios, dice: no, déjelos crecer juntos, que crezcan juntos, y al final de la siega, de la cosecha, cuando se junte todo el trigo, se junte toda la planta y se va a trillar, entonces el trigo lo voy a tomar, lo pongo en mi granero y la paja la aviento en un lugar donde sea quemada. ¿Por qué? Porque la cizaña no produce grano, no produce semilla, no produce fruto, mientras que el trigo produce el trigo que, del cual nos alimentamos. El Señor Jesucristo está diciendo: no lo hagas. Y gracias a Dios por ello, porque de otra manera viviríamos en un terror cuando de pronto miráramos en las congregaciones el Señor quitar a unos o estar cayendo a algunos muertos porque son cizaña. Imagínense. Pero la misericordia de Dios es grande. Amén. Es grande. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Posiblemente esa cizaña, porque en un momento todos lo seríamos, pero cuando vinimos a Cristo nos dejamos de ser una planta que no sirve, porque no es de provecho para nada, y nos convirtemos en una planta que podemos dar fruto. Eso se debe al nuevo nacimiento, ¿sí? No es que nos transformemos, sino que nacemos de nuevo. Bendiga a nuestro Dios. Vamos a ver cómo lo explica el Señor Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, hablando a la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Ya está eso en el Nuevo Testamento, y es donde nos afirma de que es el libro que refería a Moisés, que es el libro del Cordero. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré o no raeré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nuestro nombre está escrito en ese libro por la fe en Jesucristo. Amén. Cuatro puntos voy a tocar con respecto de esta mala interpretación de una doctrina muy buena, ¿sí? Una doctrina buena que ha sido instrumento de predicar el evangelio a muchos lugares. Pero hay doctrinas, hay cosas que las mismas organizaciones tienen que debiéramos echarlas afuera, para que estuviéramos un poquito con menos dificultad de caer en engaños. Cuatro puntos quiero tocar. El primero es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo no nos fue dada para libertinaje. Amén. La gracia, la liberación, la libertad no es para libertinaje. Muy bien. Y lo voy a tocar del libro de Judas, de su libro que se compone de un solo capítulo. En el versículo 4 dice así el apóstol Judas, medio hermano del Señor, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Las iglesias, es trágico mencionarlo, pueblo, pero aquí en nuestro país es tanto el libertinaje que practican los supuestamente llamados cristianos, que no se pueden distinguir entre un cristiano y uno del mundo. Son muy similar, muy parecido, y no puede ser así, porque cuando uno se convierte a Cristo, nos convertimos en gente o ciudadanos de otro reino. Ya no hay conexión entre nosotros y el resto del mundo. Ya no debemos de practicar las cosas que practica el mundo, debemos de practicar las cosas que practica el reino al cual pertenecemos, al reino de la luz. Antes no servíamos, como dice la escritura, no éramos de provecho para nada. Mas ahora, como dijo nuestro hermano Miguel, somos la sal de esta tierra. Somos los que lo que Dios ha puesto acá para preservar a la humanidad, que no se corrompa, que no se destruya. Usted y yo, Cristo lo dijo: sois la sal del mundo. Bendiga a nuestro Dios y usted lo siente. También nos dijo en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, por ahí es uno de los capítulos más hermosos que existen en las escrituras. También nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Dígale a su hermano que está a su lado: según Dios, que no puede mentir, tú eres la luz del mundo. Amén. You are the light of the world. The light of the world. You are, tú eres la luz del mundo.
Otro versículo que Pablo nos da, Romanos capítulo 6, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace unos 15, 20 años, una doctrina que se levantó en Puerto Rico, pasó por Centroamérica y llegó a Estados Unidos. Acá hizo revolución. Yo me acuerdo que algunos de las personas conocidas, pastores conocidos, se introdujeron, anduvieron o fueron parte de este mover, y le llamaron la doctrina de creciendo en gracia. Yo no sé si alguien escuchó ese, algunos de ustedes lo escucharon, se acuerdan de esa expresión, de ese término, creciendo en gracia. Y esto se levantó por allá en el Caribe. Fue muy sonada esta doctrina. Todavía quedan residuos de ella en algunos lugares. Pero esta era la idea, o el vamos a decir, el fundamento más grande de esa doctrina. Es que si una persona se convertía a Cristo, de ahí en adelante era motivado a que pecare. Y entre más pecare, más gracia había sobre él o ella, creciendo en gracia. En otras palabras, para crecer en gracia, según ellos, tenían que pecar. Y era la forma en que iban creciendo en gracia. ¿Usted cree que eso se encuentra en la Biblia? Claro que no. Pablo lo está diciendo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos practicando el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a disfrutar o a vivir de él o en él? No podemos vivir del pecado. Vivemos de la santidad de nuestro Dios. Nosotros somos gente de otro reino, somos ciudadanos de otro reino. Nuestro alimento es celestial, proviene de arriba y no de abajo. Amén. Número 2, voy a usar el término que usó el apóstol Pedro con respecto de las personas que dicen: hagas lo que hagas, vas a llegar al cielo como quiera. No es cierto. Nadie practique tal cosa. Tiene que la persona a servir a nuestro Dios, vivir en la fe de nuestro Dios todos los días de su existencia. Eso lo recomienda nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero voy a hablar lo que dice Pedro: que a estas personas les ha acontecido el verdadero proverbio. Le puse como tema el verdadero proverbio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Ponga usted el énfasis en la palabra conocido. Quiere decir que no están en ignorancia ya. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Quiere decir que ya caminaban en el camino de la justicia, del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando nosotros estudiamos esto, entendemos que está hablando de dos animalitos, pero el pueblo judío no lo entendía de esa manera. Aunque es un paralelo, es un sinónimo, más bien dicho, no, quizás un paralelo. Cuando ya les ha sido lo que el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, está hablando los paganos. La Biblia siempre, cuando habla de los perros, está hablando del animalito, pero también está hablando de los gentiles. Les ha acontecido lo que los verdaderos paganos. Y luego los cerdos, los marranos, también los ponen en ese nivel, que no eran parte de los animales limpios de Dios. Entonces usa los dos animales que constantemente entre el pueblo de Dios se usaban en términos negativos, o de aquellos que no estaban en contacto con Dios. A los perros se les decían a los gentiles. Recuerde la mujer que tenía el flujo de sangre, creo que la que pedía por su pequeña, más bien la que pedía por su pequeño, y decía que le sanase. Y luego dice: pues no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le responde: pero también los perrillos recogen las migajas que caen de la mesa del rey, del Señor. Y el Señor le dijo: wow. Era una mujer sirofenicia. Dice: nunca antes había visto una fe como esta. Amén. Esa mujer desde ese momento no solamente recibió la bendición de la sanidad, el milagro, sino que también recibió la vida eterna. La vida eterna es para todos. Todos los gentiles, judíos y gentiles, griegos y israelitas. Pero necesitan aceptarla, necesitamos aceptarla, ¿ven? Como usted y yo lo hicimos un día. Dice: del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido, creo que ya lo había leído una vez, ¿va? Muy bien. Número 3. Porque ya el tiempo va muy rápido, pero tenemos todavía una hora extra, así que tranquilos. Número 3. No, esto lo dijo el apóstol cuando está hablando a la iglesia de Corintios y a la iglesia de Gálatas. No entrarán en el reino de los cielos. Este es el grupo de personas, y no lo voy a hablar todo lo que se encuentra allí, solamente unas cuantas personas, para enfatizar de que es importante que la persona persiste en la fe del Señor hasta el último día de su existencia en la tierra. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí está cortando, y hay un gran número de personas de prácticas antes de ese versículo, pero para resumir tiempo, nomás leí esa última porción. Versículo Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, otra vez en esta expresión, ni los borrachos. Ay, pastor, ya sabe meter con mi primo, qué sé yo. Ni los maldicientes. Me da mucha tristeza cuando un hermano me dice: ay, pastor, si usted viera al hermanito. El otro día unas palabras que parecía como que venía del infierno. Nunca se me olvida una vez que yo, a los 15 días fue la última palabra obscena que yo expresé con mis labios. Y recuerdo yo que andábamos por allá trabajando con el hermano Francisco, y eran menos de 15 días, eran como unos 8 o 9 días. Y recuerdo que andábamos trabajando unas pipas allí, y pues estaba un poco frío, y me di un golpe, y que me sale una de esas expresiones del mundo. Y entonces volteé y le dije a mi hermano: ay, hermano, disculpe. El hermano cortante me dijo directo: no, yo que lo disculpo. Bien dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, y no, ¿cómo, hermano? Mire, usted tiene el corazón lleno de esa basura va a salir por sus labios. Pero si se llena de las palabras de Dios, de la santidad de Dios, entonces va a salir de eso. Y sepa una cosa, que no sé cómo aconteció, pero nunca volví a expresar otra palabra de esa línea. Nunca jamás he hecho una palabra obscena. Desde ese día en adelante, gracias a mi Dios. Es más, me alejé tanto de las expresiones, hasta las expresiones fuertes. En mi casa les decía: ¿saben qué? De aquí en adelante ya no me usen la palabra silencio en inglés, porque suena muy fuerte. No estoy diciendo silent, estoy diciendo otro de los sinónimos. No la voy a decir aquí, ¿verdad? Para poder que usted me entienda. Si no me entiende, pues allá usted. Y en cuestión del español, en México existen, creo son 27 estados, dos territorios, un distrito federal. Creo que ya me la cambiaron, pero estoy hablando de 50 años atrás. Ya me hicieron un cambio allí en la escuela, que creo que ahora ya cambiaron los estados. Pero en México, para una expresión, cuando estaban. Mucha gente usa una expresión y usan el estado del norte, que está cerca de Sonora, entre Sonora y California, que se llama ¿cómo? Ándele, hermano. Y entonces, las personas dicen la expresión ¡ay! Y luego salían con esa expresión, que no me animo a decirla tampoco en este momento. Entonces yo le dije a mi familia: ya por favor no digan Chihuahua el estado, digan Jalisco, ¿ve? Jalisco. Cuando quieran decir ¡ay! Entonces en vez de decir eso, digan ¡ay, Jalisco! Y si le quieren agregar todavía, no te rajes, ¿verdad? De manera que bendiga a nuestro Dios, y lo siente en su corazón, está contento porque Dios es bueno. Claro que usted que es de Michoacán puede decir de Michoacán o de cualquier estado que sea, ¿verdad? Pero yo queriendo echar fuera expresiones fuertes de mi vocabulario, ¿por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. No podemos hablar de la forma que habla el resto del mundo. No podemos actuar como el resto del mundo. Somos redimidos por Jehová, somos sus representantes. No estamos representando a alguien que por allí tiene unos cuantos pesos, unos cuantos dólares por allí, y tiene un trabajito por allí donde ocupa unos dos, tres trabajadores. No estamos representando a alguien, ni a uno que tenga millones de trabajadores. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de toda la creación. Amén. De manera que
Estas personas que practican estas cosas, la Biblia lo aclara, no entrarán en el reino de Dios o al reino de los cielos. Número cuatro. Perseverar hasta el fin, esta fue una expresión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas, muchos falsos enseñadores, maestros, predicadores, etcétera. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuántos consideran que la maldad se ha multiplicado en la tierra? Eso no, hasta ojos cerrados se puede uno dar cuenta. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ponga atención en esta expresión, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es que ha cambiado tanto la situación? Nomás como un ejemplo que yo he podido vivir. En mi tierra crecimos en una provincia, son lugares muy pequeños, de pueblitos de 1,000 habitantes, el más grande que era la cabecera, 10,000 habitantes, que era Valle, y ahorita ya tiene menos. Y ese era el tamaño de los pueblitos, 1,000, 2,000. Y si una persona se lastimaba, sea que se cayese, se hubiera caído del caballo, o que hubiera tenido un accidente con alguna roca por ahí, cualquier cosa que se hubiera lastimado, todo el pueblo donde yo provengo, nos enterábamos e íbamos a ver cómo se encontraba la persona, o si podíamos ayudar en algo. Y nos dolía de que alguien se lastimase, aunque a veces fuera una persona con la que andábamos de las greñas, como quiera nos dolía. Pero cuando vengo acá a Estados Unidos, vamos manejando y hay un problema adelante, hay un accidente, y podemos ver a la gente que está tirada, y que los que se golpearon o se accidentaron, a veces están tirados a un lado, y a la gente lo que más le irrita o le preocupa es que están deteniendo el tráfico. Y la gente no podemos ni pararnos, es más, el gobierno no nos lo permite que nos paramos allí. Es lo que se le llama en inglés rubber necks o cuellos de hule, ¿verdad? No quieren que se paren, denle para adelante, porque el accidente pudo haber sido en un lado del freeway y los otros están parando del otro lado, para no volear a ver qué fue, y pues está deteniendo todo el tráfico y todo el mundo enojado porque están deteniendo el tráfico. Casi nadie piensa en el herido. Lo digo solamente para que entendamos un poquito cómo hemos sido acondicionados a pensar que a veces no nos duele el dolor ajeno, y no pensamos ya del ser humano en la forma que posiblemente pensábamos hace unas décadas atrás. Y Cristo está diciendo estas palabras a los finales de los tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí viene la expresión: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está diciendo el que inició, está diciendo el que terminó. Por eso es importante que no interesa a la organización a la cual nosotros pertenezcamos. Lo que interesa es que usted y yo permanezcamos en la fe. Permanecer en la fe. ¿Cuántas personas usted conoce que antes servían al Señor, eran fieles al Señor, iban a la iglesia y servían en la forma que podían, o en la forma que Dios los había llamado, y ahorita andan en el mundo? Andan, y les dice la Escritura que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que les acontece como aquel que cuando fue limpiado porque la presencia de Dios vino sobre él, dice cuando el espíritu inmundo sale de esa persona. Dice que ese espíritu inmundo va por lugares diferentes, lugares secos, buscando a ver dónde puede morar. Y dice que el mismo Cristo, hablando de este caso, que la casa de aquella persona, dice, pero al pasar el tiempo regresa a aquel lugar y se encuentra la casa barrida y la encuentra vacía, más bien barrida y ordenada. Entonces este espíritu inmundo va y se trae otros 7 peores que él, y vienen a morar en esta casa, en esta persona. Y dice Cristo que el estado de esa persona viene a ser primer que el estado en el cual se encontraba antes de que el primer espíritu saliese de él o de ella.
se encuentra en peores condiciones. Y eso es lo que le acontece a muchos cristianos. Hay momentos en los cuales después de haberse apartado del Señor, se convierten en personas peores, que son enemigas del Evangelio, que buscan la forma de separar al cristiano de Dios. Déjeme decirle, si alguna persona está teniendo síntomas que le enojan las cosas de Dios, vale más que usted se haga un autoanálisis, porque la vida aquí en la tierra es corta. ¿Y de qué le aprovecha el hombre si se ganase el mundo entero y se perdiere él o ella? Más le dice la escritura que sería más provechoso que se atagase una piedra de molino de asno, se la atase al cuello y se aventase a la mar. En otras palabras, mejor aviéntate al agua, mátate, quítate la vida, es lo que está diciendo Cristo. Pero los creyentes, los sabios, los entendidos, los que caminan en los pasos de la escritura, en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, no van a voltear hacia atrás para ver qué es lo que está aconteciendo, sino que seguimos adelante, amén, con la mira puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé, ahorita estaba en cero y ya me volvió 20 segundos, algo es algo, dijo el calvo. Son dichos, no se enoje por ahí que yo ya voy para allá también. ¿Sabe qué preocupado me encuentro? Ya cada día tengo menos pelo en la cabeza, pero tengo la esperanza que si el Señor tarda en venir de aquí a que se me caiga todo, de seguro que va a haber algún producto que me lo va a renovar en un día o dos, con la ciencia creciendo continuamente. Termino con este versículo mientras el grupo pasa por aquí. Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Es 33, versículo 33 del capítulo 32. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero como Pablo dijo, recuérdelo, pero nosotros no somos de los que nos volvemos atrás, sino que perseveramos, prosiguemos al llamado, al supremo llamado. Amén. Iglesia de Jesucristo, te invito a que le des una ofrenda de palmas a nuestro Dios y te pongas de pie. Ahí inclinado tu rostro. Es muy difícil a veces hablar de estas cosas y que alguna persona no se sienta posiblemente incómoda. Desde el momento en que el Señor me rescató, yo le pedí: Señor, yo defenderé la fe y la doctrina en la cual crea, mientras esta no vaya en contra de tu palabra. Pero si hay algo que va en contra de tu palabra, yo me agarro de tu palabra y trataremos a ver cómo le hacemos para que se cambien esas cosas que no son bíblicas. Y ese ha sido mi llamado, el que estemos fundados, basados en la palabra y no en moveres, en emociones, en organizaciones. Son buenas, son muy buenas, ayudan muchísimo a estar organizados y pertenecer a un núcleo. Pero si hay algunas cosas que van opuestas a la palabra de nuestro Dios, como les dijo Pedro a aquellos hombres cuando le decían: mira, cállate y ya no hables más en ese nombre. Y él les contesta: juzguen entre vosotros mismos si primero es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Y claro, la respuesta usted la conoce y todos la conocemos. Lo más importante es primeramente servir a Dios. Ahí su rostro inclinado, medite un poco en su caminar con el Señor, cómo se encuentra, si está practicando alguna cosa que viola los consejos y mandatos de nuestro Dios. Y quiero que mientras ahí medite un poco, no vaya a malinterpretarme. Usted y yo no somos salvos por lo que hacemos o no hacemos. Somos salvos por haber recibido a Cristo como nuestro Señor. No quiero que se le vaya a pasar a alguien de esto. Pero ya como hijos de Dios, como hijos salvos, como hijas salvas del Señor, debemos de caminar en los consejos del reino, actuar como hijos del reino. Así que si hay algunas áreas donde tú no has sido libre y tienes todavía estas
estos momentos de debilidad o de influencia caída, hoy en este día, pídele a nuestro Dios fortaleza, que te revele cómo puedes tener victoria en esa área. Si tienes alguna necesidad física, económica, emocional, de familia, de trabajo, cualquiera que sea tu necesidad, este es el momento. Porque en este momento es cuando tú y yo podemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, como dijo Pedro, ayúdame, sálvame, Señor, si no perezco. Creo que es una de las prácticas de la iglesia más hermosas, el que todos y cada uno personalmente podamos acercarnos, dar un movimiento, un mover de fe, caminando y acercándonos al Señor y platicar con Él. El Señor nos dice que mientras nosotros guardamos silencio, se secan nuestros huesos. Mientras caí, se secaron mis huesos y fue mi gemir todo el día. Quiere decir que el gemido del dolor nunca se apartó de tal persona por no haber hablado con Dios. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana, Señor, venimos a ti pidiéndote, Padre eterno, que escuches la oración de tu pueblo aquí, de tus redimidos aquí en esta casa, que atiendas al dolor, al clamor, a la súplica de tus hijos, Señor, y que seamos fortalecidos en tu promesa y en tu presencia, Señor, y en tu poder, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, derrama tu presencia sobre cada uno de nosotros. Inúndanos con tu amor, inúndanos con tu gloria, en Cristo Jesús. Mientras Ismael entona una estrofa, posiblemente estás pidiendo por algo, algo por alguien. Algo está cayendo. Yes. Conforme el Espíritu de Dios trate con tu corazón, yo te invito a que vengas a este lugar. Posiblemente no sientes su presencia, con más razón yo te invito a que vengas a este lugar y te presentes delante de Dios. Que tu vida cristiana no sea una vida monótona, sino una vida de transformación, de continuo cambio. Algo está cayendo aquí. Yes. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Te adoramos, Señor.
adorando allí a nuestro Dios. Sígalo adorando. Sigue con esa estrofa, Ismael. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.